¿Cómo amanecieron? Buenos días, este 23 de octubre ya empezamos la primera semana prácticamente de Escorpio, el primer decanato de Escorpio, los puros, la esencia total de Escorpio está en los 10 primeros días. Este mes siempre va a traer, cada mes de que le toque a cada signo, siempre va a ser complejo, va a venir buenas cosas, cambios, sorpresas, como si fuera un año reducido a un mes. Así que prepárate, Escorpio, porque Dios te puede levantar, te puede dar algunos zamacones para que reacciones y poderte jalar a su camino porque Él te ama demasiado. Así que para mis escorpiones, 23 de octubre, un apapacho y todos los que vienen en estos veintitantos, mañana 24, 25, 26, un apapacho enorme. Que viva Escorpio. Vamos a ver ahora qué sale para los demás signos. Veamos, acuérdese que hay un astro más, Fiuco, ahí está. Plutón y Marte están guiando mucho a Escorpio, pero se detectó otro planeta que estaba en el medio, justo entre Escorpio y Sagitario. Y Fiuco te da distinción, presencia, pero al estar un tercer planeta sobre Escorpio, hace que te sientas a veces un poco vulnerable, un poco sensible. Puede ser que también, como que a veces pasa el tiempo y dices, no hay un resultado, tranquilo. De todas maneras van a haber un cambio, así que prepárense. No va a ser un mes cualquiera. Y estamos en el mes del Señor de los Milagros. Vamos con Leo. Leo sale el 6 de copas, ternura, cariño, sentimientos, amor de pareja, amor de hijos, amor de familia. Y aquí cuando sale el 7 de bastos, dice que también en el lado laboral ha sembrado muy buenas amistades que te van a respaldar totalmente. El Leo, aquí sale el 2 de espadas. El 2 de espadas siempre habla de que te vas a enterar de algunas cosas el día de hoy, pasada a las 2 de la tarde. Maneja todo con calma, con tranquilidad, no te aloques. Cuando hay chismes es mejor no comentar porque ahora la gente malvada te puede estar grabando, Leo. Así que sea quien sea, no, pero es mi mejor amiga, no, es mi yunta en el trabajo. Esa yunta en el fondo no sabemos si de verdad es buena. Así que no todos los que se visten con hábito son buenos. O hemos visto sacerdotes, pastores, violadores. ¿Ah? Entonces, en todo hay, en la religión, en los médicos, en la policía, en todos encontramos siempre gente buena y mala y enfermos que se infiltran en todo esto para poder acercarse a sus víctimas. Mucho cuidado. Vamos con Virgo, el loco. Viaje, embarcarse, cambiar de casa, entrar en otro trabajo, invertir en un proyecto. Cuidado, porque aquí este loco habla también de la parte sentimental. Dice, viene alguien nativo de Virgo a quererte hacer un daño. El 2 de bastos indica peligro de vida, peligro de muerte, amenazas. Ahora, como están los sicarios aquí en Perú, sobre todo, no sé en otros países cómo estén, cuidado, porque me está hablando de que este es alguien de tu pasado que viene al presente como venganza. Si alguien te llama hoy día, Virgo, escucha bien lo que te hablo. Si alguien te llama y te dice, quiero encontrarme contigo, tomar un té, un café, o es tu ex, no salgas, no regresas, no vas a regresar. Entonces, mucho cuidado. Acá el loco, cuando se junta con esta carta, la templanza, tienes algo que Dios te ama demasiado y te protege. Tu escapulario, tu rosario, tu oración, porque esto habla de la limpieza. De los que nacieron en los 10 últimos días de Virgo, están, mira, limpiando pecados, limpiando actitud, limpiando camino, y con esta carta indica como que logrando escapar de algún peligro de vida. Bendito Dios que así sea. Vamos con Libra. Uy, espadas. Y eso que es ahumado mi tarot para Libra. Cuando salen las espadas, aquí dice, comienza la mañana media turbulenta, media compleja, con algunas personas que tú ya sabes que son de mala lengua y les gusta vivir en la cizaña, pero tiene que ver con el trabajo, con la empresa, con el negocio o con las cosas que tú quieres hacer, con tus estudios también. En la tarde parece que la cosa se tranquiliza y comienza a haber reuniones o gente que no veías hace tiempo te va a invitar a algún sitio nativo de Libra. Cuidado con los triángulos amorosos o con las piedras que te puedan poner los enemigos, porque veo que aquí puedes confiar en alguien que no debes. Cuidado, Libra,
pasada 2, 3 de la tarde, es mejor morderse la lengua y no contar tus cosas a nadie. ¿Escuchaste bien, Libra? Eres muy boca floja a veces. Vamos con Escorpio. Estamos en la fecha de Escorpio. Escorpio, un sumo sacerdote, la protección divina. Acá sale los oros. Cuando sale un sumo sacerdote malos oros, esa imagen puede ser un jefe, puede ser una persona que te estime mucho, pero también representa un santo, a alguien poderoso en el cielo que te alumbre. Y cuando salen oros, quiere decir una buena inversión, alguna persona que viene en camino para apoyarte en algún proyecto, un negocio. Este sumo sacerdote también habla de algún tipo de interés de alguien de querer hablar contigo. Cuidado, porque cuando se junta la luna con el sumo sacerdote, así como hemos visto en el primer grupo, ya habla que tengas cuidado en la tarde, porque esto pasa a ser ya brujo negro y esto pasa a ser brujería. Y esto, el interés de esta persona de tumbarte hoy día, que es el día de tu cumpleaños, Escorpio. ¿Cómo friegan la gente malera o tus enemigos? Siempre buscan la fecha de tu cumpleaños para trabajarte en mesas, en trabajos espiritistas. Entonces aquí está prácticamente, mira, salió muy bonito aquí para el primer decanato, muy bonito, 10 primeros días, sale como protección divina, pero cuando se acerque en la tarde, mucho cuidado con la llamada de alguien, con la llamada de alguien que quiere de alguna forma sombrearte, fregarte o solamente fregarte. Una reunión, una videollamada, algo, porque ahora las reuniones no tienen que ser solamente en relación a lo en tu casa. Puede ser una videollamada y también se puede entrar así, hacerte maldad. ¿Por qué? Porque te están trabajando y dejas que esa videollamada entre. Así que mucho cuidado con quién te reúnes el día de hoy. Cualquier cosa fuera de casa, te das un saltito de repente por ahí, algún sitio, y por ahí recibes tus llamadas. Cuidado, no es un juego de cartas muy bueno, porque lo que quieren es bloquearte tanto dinero como también que te vaya mal en la salud. Entonces, dale la contra, baños de florecimiento, perfumes de protección, de repente regálate a ti mismo un día en un spa, que te hagan tus deliciosos masajes, todo eso puede ayudar en el día de tu cumpleaños, Escorpio. Un abrazo, cuídense mucho, citas privadas con esta servidora Matista, baños de florecimiento y mucho más al 996288415. Chao.